Bienvenidos a Energía 21. Estamos en la Facultad de Ingeniería de la UBA, en la FIUBA. Aquí se desarrolla el congreso llamado Viento y Energía. Es un congreso que une a todos los involucrados en este mercado. Al ámbito docente, al ámbito empresario, al ámbito legislativo, al ámbito estatal. Estuvimos ahí, entrevistamos a algunos de los participantes y, por supuesto, la reseña es el programa de hoy. Presenta Energía 21. Asociación Argentina de Energía Eólica. Nos esforzamos día a día con el fin de impulsar el desarrollo de la energía eólica, tanto a nivel nacional como mundial. Consejo Profesional de Ingeniería Industrial, 1917-2017, 100 años de Ingeniería Industrial. La Asociación Argentina de Energías Renovables y Ambiente, ASADES, se fundó en 1974 con el objetivo de nuclear a investigadores y tecnólogos de todo el territorio argentino. Actualmente, y teniendo en cuenta la necesidad inminente de impulsar el uso de nuevas tecnologías, la asociación invita a sumarse a todo profesional, empresario, técnico y funcionario vinculado a las áreas de energías renovables y cuidado del medio ambiente a fin de aunar esfuerzos. Sé parte de la nueva revolución energética. Hay mucho por hacer. Batiova, un emprendimiento de la Cooperativa Eléctrica y de Servicios de Justiniano Pose. Producimos y vendemos luminarias LED en todo el territorio nacional. Generamos fuentes de trabajo y recursos para la localidad. Más de 100 ciudades en todo el país iluminan sus calles y avenidas con luminarias Batiova. Nuestros productos cuentan con el respaldo de una institución con más de 70 años de trayectoria. Batiova, ilumina tu ciudad. En primer lugar, vamos a compartir algunas de las expresiones vertidas por el ingeniero Sebastián Quinn, quien está al frente del área de energías renovables en el Ministerio de Energía. ¿Cómo se compatibiliza el tema de las energías renovables con el ingreso al sector público, justamente al sector, ¿no?, de la energía? La energía renovable es absolutamente compatible con el resto de las fuentes. Esto es un mito que hay que quitarlo en cuanto a que la renovable no viene a ocupar el lugar de otra, o es que Argentina se convierte en 100% renovable. Técnicamente eso no es así. La ley marca un objetivo del 20% en energía, en un mercado que está creciendo en su energía año a año. Entonces, es una complementación, una complementariedad que tanto las renovables con el resto de las fuentes llevan a la matriz a una mejor situación de seguridad y estabilidad. ¿Por qué sería adecuado para nosotros poder tener energía eólica, por ejemplo? ¿En qué nos cambiaría en la vida cotidiana? La energía eólica ha demostrado ser más conveniente económicamente, es más barata que lo que desplaza. Tener energía eólica hace que desplace energía no eólica, que es más cara. Esto termina siendo una energía más barata desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista ambiental es indiscutido, es una energía no contaminante, es una energía limpia. Y desde el punto de vista del desarrollo regional, del desarrollo industrial, estamos abriendo un sector que estaba dormido en Argentina, que no existía. Ingeniero, considerando que las energías renovables pueden ser la apertura para una industria, desarrollar la industria en nuestro país, ¿qué elementos o qué instrumentos están considerando para lograr esto? Bueno, el Gobierno Nacional, a través de los dos ministerios, el Ministerio de Producción y el Ministerio de Energía y Minería, están trabajando para marcar lo que es un plan de desarrollo industrial y trabajando con tecnólogos. Puntualmente, en el caso eólico, hemos tenido muchas conversaciones con tecnólogos de primer nivel internacional para radicar
tecnología en Argentina y empezar a fabricar de cara a lo que es Ronda 2 en adelante tecnología en el país. Estamos trabajando en eso, ojalá podamos lograrlo y conseguirlo. Y otra pregunta, la competitividad de la energía eólica y solar, porque hay quienes aún todavía la cuestionan. Bueno, la cuestionan quienes no quieren que se quite la posibilidad de otra cosa, digamos. O sea, la cuestionan quienes no la entienden, quienes tienen tal vez ignorancia en lo que significa hoy día el uso de tecnología eólica y solar, y quienes tienen intereses cruzados respecto de esto, como pasa en todos lados. Pero los números, contra los números no hay, esto no es una cuestión de fe, contra los números no hay mucho que hacer. ¿Y el mix de tecnologías que van a licitar puede variar respecto de lo que fue la primera ronda, que fue un 60% eólica, un 30% solar? ¿Va a haber un cambio? Va a haber un cambio, yo les pido esperar unos días y ya vamos a dar la información con el pliego en la calle. Va a haber un cambio, pero es en función de lo que venimos recibiendo también de interés del mercado, ¿no? Entonces es para justamente acompañar al mercado en los desarrollos. ¿Para cuándo se espera más o menos para agosto? En unos días más, sí, en unos días más. En unos días más vamos a estar tanto con lo que es el pliego de Ronda 2 como con lo que es la resolución del mercado a término. ¿Siguen viendo a China como principal socio estratégico en temas renovables? Nunca vimos a China como principal socio estratégico como para decir si lo seguimos viendo. De hecho, los proyectos que se presentaron en Ronda 1 y 1 y medio han tenido origen en distintas nacionalidades. Asia fue uno de los mercados que ha jugado, pero empresas europeas, capitales nacionales, capitales de Estados Unidos, capitales de otros países de América, no ha sido así. No estamos circunscribiendo esto a una licitación para un mercado en el mundo, sino que es una licitación pública internacional con mucha competencia, con lo que no es que venimos viendo eso. ¿Cómo van a competir los proyectos privados cuando quieren acceder a la red de transporte en caso de prioridad, digamos, cuando se ofrezca, digamos, capacidad de transporte disponible y dos privados quieran entrar al mismo nodo? ¿Cómo va a ser esa distribución? Bueno, eso está puesto en lo que sacamos de borrador. Publicamos la resolución del mercado a término donde mostrábamos el mecanismo por el cual se administraba esa prioridad de despacho. Fundamentalmente, cuando hay dos proyectos que estén queriendo participar y no haya lugar para los dos, se los invita a caucionar lo que es la capacidad de transporte, y esa capacidad de transporte lo que termina siendo es teniendo prioridad un proyecto sobre el otro en el despacho, pero no se le restringe la posibilidad de ingresar a ningún proyecto. El Open Access se sigue celebrando y ese es nuestro compromiso en el cumplimiento del marco normativo, ¿no?, de la 24065. Y también conversamos con el presidente de la Asociación Argentina de Energía Eólica, el doctor ingeniero Erico Spinadel, para hacer referencia a este evento tan importante. Doctor, un gusto haber inaugurado otro congreso de viento y energía. Iván, no sé cuánto. ¿Cuál es la temática más importante que va a abordar este congreso, donde hay expositores de todos los rubros de la eólica? Bueno, creo que en este momento todo lo que se discute es importante. Creo que el subsecretario que estuvo hablando recién nos dio un buen panorama, y el que va a darnos el panorama más importante en esta reunión va a ser Florencio Gamayo, ex alumno mío, ex funcionario de la asociación, y que trabajando en la Universidad de Stralsund en Alemania terminó de desarrollar, y ahora ya tiene producción seriada en la industria, un electrolizador que opere a potencia variable. Como el viento es variable, mientras no había eso, operaba una potencia constante, no se podía llevar a la realidad esa idea nuestra, Argentina, el Kuwait del siglo XXI, viento patagónico exportado en forma de hidrógeno líquido. Ahora, que ya se está fabricando en serie, ese electrolizador que opera potencia variable, adelante. Y para darte una idea de lo que significa el adelante, toda la producción que están teniendo ellos en este momento la está comprando China, con lo cual creo que te he dicho todo. Bueno, pero es una gran oportunidad también para la Argentina. Sí, yo creo que con cómo está llevándose el tema en la actualidad, renovar es
algo que no tiene nada que ver con lo que fue el Henren. El Henren fue un lance, arréglense como puedan. En cambio, renovables, acá tienen toda la ayuda necesaria. Y estamos demostrando que la Argentina es un país en el cual se puede confiar. Eso es fundamental. Ahora van a hacer otra licitación donde nos decía Sebastián Kidd que van a incorporar la industria nacional o que hay un proyecto trabajando con el Ministerio de Producción. Pero por supuesto, acordate tú mismo lo escribiste cuando yo lo dije. Cuando hay un incendio hay que llamar a los bomberos y punto. Además hay que formar una comisión que prevea incendios futuros. Bueno, eso llevémoslo a la industria. Cuando necesitábamos con urgencia más energía que podíamos cosechar el viento, no teníamos la industria local nuestra preparada como para suplir esa exigencia. Entonces, en lugar de llamar a los bomberos, pues importamos los molinos. Y importamos los molinos, pero estamos formando también la capacidad industrial argentina. Y ya tenemos, se va a escuchar un disertante hoy también, que ha descubierto que si llama a un productor del exterior y se asocia con él y hace una fábrica acá, con lo cual implementa, aumenta el tamaño de la propia, va a ser industria argentina que pueda participar activamente. Y si lo hacemos en varios lugares eso, con toda la ayuda que está prestando el gobierno, vamos a tener una industria argentina que hace tiempo, lamentablemente, no tenemos. Es lo que ha ocurrido en otras partes del mundo, que la energía fue la puerta, digamos, de ingreso a nueva industria, a nueva capacitación, a nueva mano de obra. Bueno, eso último que dijiste es fundamental, mano de obra. Sin mano de obra, para los padres, los chicos no estudian. Y sin estudio, no hay progreso. O sea que estamos en un círculo vicioso del cual estamos tratando de salir. Tenemos que aumentar la formación de la gente, dar enseñanza desde la escuela primaria en adelante, cambiar todo para que la gente tenga formación y no solo lo bombardeen con información. Y si no tiene información para interpretar la información, sale cualquier disparate. Entonces, para lograr eso necesitamos mano de obra, para que el padre demuestre al hijo que estudie y que lo trate de superar, y que no viva más de subsidios ni cosas por el estilo. La industria eólica, la solar, las renovables, pueden ser tan competitivas como las otras o más aún, pero sin embargo hay quienes todavía hoy siguen cuestionando la competitividad y la seguridad de las renovables. Bueno, que estudien y aprendan y vean el ejemplo. Son absolutamente fiables. Además, mientras tenés un solo molino, es muy difícil predecir cuál va a ser el viento en las próximas horas. Pero si tenés una zona amplia con molinos y estás procesando la información que te están suministrando en cada instante, podés extrapolar a una hora, a dos horas, con un margen de seguridad bastante bueno, cuánto viento vas a tener. Y el momento que sabes eso, sabes también en qué momento realmente podrás confiar en la industria eólica. Queda mucho por hacer todavía, recién estamos empezando, pero no hay marcha atrás. No hay marcha atrás y además, tú mismo lo dijiste en algún que hablaste inglés una vez, where's a wish, there's a way. Donde hay un deseo verdadero, hay un camino. Bueno, ahora el gobierno está mostrando que hay un deseo y está mostrando el camino. Y ese asunto nuestro, que lo llevemos para adelante. Adelante, todos, y el futuro será nuestro. Cuéntenos, Badanos, ¿cuál es el tema que va a aportar a este Congreso de la Energía Eólica? Bueno, nosotros estamos desde hace tiempo analizando la posibilidad de los aprovechamientos eólicos híbridos, hidroeólicos de potencia, es decir, aprovechar los aprovechamientos hidroeléctricos que existen y en los lugares donde existe realmente muy buen recurso eólico, aprovechar para establecer un sistema de bombeo energizado a través de parques eólicos, bombear agua cuando se necesite, cuando hay viento, y mantener la diferencia, el salto hidráulico
de las presas. En particular estamos pensando que esto sea aprovechable en los lugares donde el recurso es bueno, por ejemplo, toda la zona de Neuquén, algo de Mendoza, y pensar en aprovechamientos hidroeléctricos, en particular Piedra del Águila, porque Piedra del Águila, ahí vamos a mostrar algo del el espacio que hay físico, porque el proyecto de Piedra del Águila inicialmente eran seis máquinas de 350 mega hidroeléctrico, ¿no? Y se instalaron cuatro, quedaron dos espacios, o sea que había espacio físico como ampliarlo, para poderlo ampliar. Y la energización de las bombas, cuando es necesario, se realiza a través de parques eólicos, que pueden ser o los parques que hay en la zona, que se están estudiando, que están los de Parque del Chocón, etcétera, etcétera, y más adelante, si es que prospera el proyecto de GEASA, que son 1.350 megavatios en el noroeste del Chubut, que se vincularían con Piedra del Águila a través de una línea de 315 kilómetros, de 500 kilovolt, eso evidentemente sería ideal, ¿no es cierto? Pero las cosas hay que hacerlas de a poco. Por lo pronto, buscar, estamos hablando del orden en esta etapa de una potencia instalada de bombeo del orden de los 700 megavatios. Y más o menos siempre la potencia de bombeo es del orden de la mitad de la potencia instalada en un aprovechamiento hidroeléctrico, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto que cuando no se necesita bombear, estamos inyectando a la red de extra alta tensión, en este caso de 500 kilovolt, estamos inyectando energía renovable, estamos inyectando viento, digamos. ¿Con qué expectativas se está esperando la nueva licitación para el tema de las renovables? Observando, digamos, el ámbito empresario, si usted pudiese trasladarnos la palabra de aquellos empresarios amigos, ¿con qué expectativas están frente a esta nueva licitación? Bueno, en realidad hay buena expectativa, por supuesto, ¿no es cierto? Todos estamos esperando que salga la Renovar 2, ¿no es cierto? Pero entendemos que no, yo pienso particularmente que no va a ser tan inmediato, porque están haciendo algunos ajustes, algunos temas. Y el otro tema es contrato entre privados, que también esa es otra posibilidad interesante, es los privados quieren comprar energía y hay quien la fabrica, o se puede o autogenerar o comprar de alguien que quiera vender. Y eso es más interesante, y se me ocurre que las tarifas van a ser mejores. Lo que pasa es que ahí se plantea el tema de las garantías, siempre. El problema de la garantía de los créditos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pienso yo que eso se está encaminado, incluso ahora el Morgan, la banca Morgan, creo que se está interesando por esto, y son pesados, digamos, que yo creo que van a dar apoyo para esto. Ahora, a mí me da la sensación de que en este momento es más factible encarar proyectos de mediana potencia, por ejemplo, de 15, 20 mega, y conectarse a las líneas de media tensión que de empresas provinciales de energía o cooperativas eléctricas. Estamos desarrollando un proyecto en Río Negro, casualmente, que va por ese lado. El emprendimiento es muy grande, pero uno puede empezar por... El combustible eólico está, entonces falta la conexión. Otro tema vinculado a esto de los parques eólicos y de las posibilidades en el futuro es la situación de la industria nacional, que en las primeras licitaciones había quedado como relegada. Sí, en realidad esto es un proceso que yo siempre digo que hay una cosa muy, muy concreta. Nosotros, cuando hablamos del compre nacional y todo eso, por supuesto, esto es una justa aspiración, pero en la práctica, para el desarrollo de un proyecto eólico, que se trata de molinos, que están homologados, certificados y qué sé yo cuánto, evidentemente no es sencillo, no es inmediata. Hay muchos periféricos, muchos componentes nacionales
que se podrían incorporar un aerogenerador tiene cerca de 8.000 componentes. Alguno de esos podemos hacer nosotros, ¿no es cierto? Para eso está la PYME nacional. Exactamente. Entonces las PYMES, que ese es otro tema muy, muy interesante, que habría que tratar de definir una ley de PYMES para renovables. Porque sí se está desarrollando, tengo entendido, PYMES, créditos para PYMES y qué sé cuánto, pero de pequeños emprendimientos. Si se consigue que exista una ley de PYMES para energías renovables donde las inversiones son mayores, a lo mejor por ese camino se podría buscar una solución de garantía que de alguna manera se puedan garantizar los créditos, ¿no? Ahora, también se está dando que hay muchos inversores nacionales que están viendo el negocio este, que es muy atractivo, de las renovables, y se están metiendo de a poco. Y con un nivel de exigencia tal vez menor, porque la exigencia del año de medición y las sobrecertificaciones del... Eso es para los bancos, porque las entidades financieras están buscando garantías. Pero si hay alguien en un privado que quiere hacer un emprendimiento, que ve que el recurso es bueno, ya la mecánica es otra, los tiempos son otros, porque yo no puedo entender, y lo estoy viendo en Europa, por ejemplo, en este momento, la campaña de medición con la torre de medición durante un año es una exageración. Porque ahora se está haciendo mediciones con equipos sónicos, Solaris, por ejemplo, que se pueden perfectamente hacer campañas de 4 meses o 5 meses. Aparte hay correlación con mediciones satelitales. Quiere decir que el recurso no puede ser que uno tenga que tener una torre de medición puesta un año entero. Nosotros lo hacemos, de hecho lo hemos hecho en todos los proyectos. Pero cuando quienes quieren invertir y quieren hacer negocios y quieren vender y comprar energía, van a tratar de buscar, de agilizar un poco todas estas gestiones, ¿no es cierto?, positivamente. Leonardo, ¿están con este stand ofreciendo qué productos a la industria eólica? A todo lo que es la industria eólica y energías renovables, nosotros ofrecemos toda la línea de productos de Teconectivity, que son Riken, que son todo lo que son las terminaciones para cables subterráneos. También toda una línea de la marca Voltor, que son descargadores, aisladores también de la marca Teconectivity. Es decir, hay toda una amplia gama de productos, fundamentalmente en lo que es conectividad de cables. ¿Esta es una industria nacional o ustedes ensamblan en Argentina? No es industria nacional propiamente dicho, ¿sí? Los productos en su mayoría vienen de Alemania, bueno, tienen diferencias de procedencias. Lo que sí se hace es, se ensamblan algunos productos en Argentina, ¿sí? Se hace el proceso donde se tiene el proceso, digamos, de manufactura inicial está hecho en Alemania y después se fraccionan y se embalan acá en Argentina. ¿Esta producción para las energías renovables ya la tenían o la implementaron recientemente, considerando que se abrieron las licitaciones en el ministerio y hay toda una ola que viene con las renovables para seguir, para estar? No, en realidad básicamente son líneas de producto que ya vienen, es decir, hablando de energías renovables, la generación eléctrica sigue siendo la misma, el tipo de transmisión de la energía que se genera. Es básicamente lo mismo, en vez de ser una generación térmica o una generación hidráulica como era antes, ahora es una generación renovable. Pero nosotros, como fabricamos los elementos deconexionados de los cables, básicamente son los mismos, ¿sí? Son muy, muy similares. Nosotros venimos fabricando estos productos de la marca Riken ya hace 40 años a nivel global. ¿Sentido que a partir de esta movida que hay con respecto a nuevos parques que se están levantando, sobre todo nuevos parques eólicos que se están levantando y otros que se van a levantar, han sentido el impacto en las ventas? Inmediatamente ahora no, todavía se ve un poco más tranquilo. Entonces también hay que ver, hay varias discusiones sobre que hay varias líneas de producto que se supone que las van a traer totalmente importadas, es decir, que directamente las empresas contratistas que son del exterior van a traer el 100% de los productos. Entonces, recién ahora se están empezando a ver
que salen los pedidos de cotización y todo eso. El boom que se esperaba el año pasado no apareció. Es decir, hasta el momento todavía no. Pero somos, la verdad, que optimistas en que en los próximos tiempos, porque obviamente todo esto demanda un tiempo y la instalación también demanda su tiempo. ¿Los visitan particulares que dicen, mira, estamos interesados en levantar algo, ustedes pueden ayudarnos con las conexiones? Sí, básicamente nosotros nos mantenemos siempre en contacto con todo lo que le llamamos las empresas contratistas, es decir, que son los que realizan la obra, ¿sí? Montadores electromecánicos, empresas constructoras grandes. Entonces nosotros siempre estamos en contacto. ¿Con qué expectativas se presentan aquí al Congreso Viento y Energía? La verdad, con muchas, es decir, por lo que estuvo hablando recién el secretario, bueno, con muchas expectativas de que esto pueda seguir incrementándose. No te vayas, quédate ahí, porque después de la pausa continuamos con más Energía 21, hablando de las energías renovables en este nuevo paradigma, en este nuevo modelo que aparece. El del impulso de las renovables, el impulso a la industria a partir de las renovables y la capacitación y formación. Bueno, qué suerte que te quedaste. Ya seguimos con más Energía 21 desde el evento Viento y Energía desarrollado en la FIUBA, la Facultad de Ingeniería de la UBA. Ingeniero, cuéntenos con qué expectativas asistió a este congreso y qué análisis puede hacer del desarrollo del congreso hasta el momento. Bueno, análisis, en este momento todavía habría que esperar qué es lo que pasa con las elecciones, eso en cuanto a la parte económica, inversiones y demás. Digamos, los inversores en este momento están pensando en eso, ¿no? Pero al margen de la parte política, que de una forma o de otra tendrá algún resultado, la parte práctica de la generación por energías no convencionales y renovables va a ir evolucionando paulatinamente sola por un tema de disminución de costos que las está haciendo muy muy competitivas con las energías térmicas tradicionales y incluso bueno podemos comparar con la nuclear y demás, ahí las diferencias son enormes en costos pero la evolución es una evolución que se va a ir dando naturalmente, con incluso el advenimiento de los vehículos eléctricos, las redes inteligentes y demás. Todo es un proceso natural que va a ir desembocando en energías limpias. Sí, estamos frente a un nuevo paradigma donde, digamos, las energías renovables caminarán hacia adelante, no va a haber marcha atrás, y nuevos modelos como esto de poder generar la propia energía, vender la propia energía al sistema. Estamos ante un nuevo desafío. Así es. Lo muy importante que se ve, calcule que todos nosotros estamos hace quizá 20 años o más en el tema de renovables y vemos de repente que empezó a funcionar en Argentina. A partir del renovar, renovar 1, renovar 1.5, realmente se produce la apertura a los sistemas. Anteriormente hubo el Genren y mucho antes incluso algunos molinos teníamos en la Patagonia, pero no era significativo. Actualmente se empezó a poner en marcha la energía renovable en el país. Otra cosa que va de la mano del desarrollo de las energías renovables es el desarrollo de la industria y de la PYME que pueda abastecer determinadas piezas de las tantas que llevan las piezas que se levantan para generar en los parques. Sí, la industria no tiene la totalidad del desarrollo que necesitaría para esto, pero está en forma incipiente está comenzando. Hay
Sí, para el caso renovable que quiera, si vamos a ver en solar, por ejemplo, ya hay muchas firmas que están produciendo, aunque sea la soportería, ya están haciendo trackers, seguidores, digamos, a un eje. Hay firmas que han hecho convenio con empresas extranjeras, e incluso hay firmas que están desarrollándolo aquí per se. Y en cuanto a lo eólico, bueno, hay un poco más de tradición en el tema de la Argentina, lo que no hay es volumen. Vamos a ver cómo se llega al volumen necesario de producción. Claro, porque entendemos que esta es una gran oportunidad para la industria nacional, especialmente para las pymes, lo cual lleva aparejado trabajo, mano de obra y capacitación en personas que quieran emplearse en la industria verde, como se llama en otras partes. Así es, la capacitación, hay muchos, no solo proyectos, sino que hay gente que está ya han formado sistemas de capacitación, el ITERAS, hay varios. Y como dijo el decano de ingeniería, si bien ha habido siempre, en nuestra facultad ha habido preparación en el tema de renovables, pero le va a dar mucho énfasis y quiere dejar un desarrollo de primera magnitud en el tema de renovables de enseñanza en la Facultad de Ingeniería de Buenos Aires, ¿no? Entonces, ¿tenemos que ser optimistas frente a este impulso de las renovables? Desde ya. Es un tema que es mundial, pero en la Argentina está arrancando y esperemos que con toda la fuerza necesaria, ¿no es cierto? Ingeniero, usted tiene para comentarnos algo muy interesante, así que lo escuchamos. El ITERAS, ¿qué es? Bueno, el Instituto Técnico de Energías Renovables de la República Argentina y Asistencia Social. Es una escuela que está en formación, ya tenemos todos los planes preparados y todo el sistema preparado para hacer una escuela que podríamos llamarla de alta escuela en lo que se refiere a energías. El principal problema que está teniendo nuestro país y algunos otros países es que todavía se cree que la energía renovable es experimental. No, es tangible, es real, se está usando en muchas partes del mundo. El problema es que nuestro país no tiene formación ni de técnicos ni de ingenieros especializados en energías renovables. Entonces, dependemos de que traigan tecnología de afuera, dependemos de técnicos de afuera, ingenieros de afuera, que si bien es cierto que vienen y hacen su aporte, no tenemos nuestra propia gente preparada para esto. Entonces, estamos fundando la primera escuela integral, que arranca desde un colegio secundario técnico, continúa con un nivel terciario intermedio, y termina con una carrera de ingeniería con sus posgrados, donde se obtiene el título de ingeniero en energías renovables. Y está ubicado en una zona rural, en la zona de Villa Quilino, en el norte de Córdoba. Esa zona es un punto equidistante entre los países del Mercosur, es un punto crítico que es la Ruta 60, y en ese lugar permite el acceso de estudiantes no solamente de la Argentina, de diversas partes, sino también del exterior. Lleva un internado, un internado donde los estudiantes viven dentro, evitando gastos innecesarios de estudio, tiene su propio material bibliográfico, su propia imprenta, tiene su propia área de recreación, deportes, y a su vez tiene el taller fábrica, o sea que todo el aprendizaje es en tiempo real. A medida que van aprendiendo, van fabricando, van instalando, y las tesis y los trabajos son instalaciones reales. Equipos de generadores eólicos reales, equipos de biogás reales, equipos solares, parques solares. O sea, sale de la escuela listo para desempeñarse. No tiene que ir a aprender más afuera de la escuela. Bien, ¿en qué instancia están? Por ejemplo, si una persona, un joven, ha terminado su secundario y dice, ah, qué interesante esto, me voy a anotar para hacer una formación técnica, pero ya ha terminado el secundario. ¿Puede hacerlo? Sí, puede hacerlo. Tiene que hacer una nivelación, como en cualquier otra institución universitaria, pero no selectiva. O sea, hace la preparación, se aprende algunas materias que lo compensan para lo que no aprendió dentro del ITERAS y continúa estudiando. Aún más, caso de docentes. Nosotros somos parte del cuerpo técnico del foro del INET, del Instituto Nacional de Educación Técnica, lo que es energías renovables. Ahora energías renovables se va a ver en todas las escuelas técnicas. El problema que hay es que hay que preparar a esos docentes para que puedan dar
las materias de energías renovables. Entonces el INET va a tener el espacio, el ITERAS va a tener el espacio para que esa gente venga, se prepare ahí, esos docentes, y tengan la capacitación necesaria. Por ejemplo, en el caso de los chicos que quieren estudiar, salen del secundario, quieren decir, bueno, quiero hacer la carrera terciaria o hacer ingeniería o lo que fuera, bueno, van, se inscriben, hacen una pequeña currícula previa para ponerse al mismo nivel que los otros estudiantes y continúan normalmente. ¿Esta es una escuela oficial o es una escuela privada? Es privada, pero con títulos oficiales. Eso está todavía, por supuesto, en edificación. Bien. Bien, ¿es la primera vez que en Argentina va a haber una ingeniería en energías renovables? En realidad es una de las primeras del mundo, porque siempre energías renovables ha sido posgrados de ingeniería, posgrados de otras carreras. En este caso es específica. ¿Y esta ingeniería absorbería todas las fuentes renovables para producción de electricidad? Sí, no solamente electricidad, sino biogás. El concepto de energía renovable, hay un falso concepto, o sea, en realidad un concepto popular, que dicen que energía renovable es un molino eólico o es algo que genera electricidad necesariamente. También energías renovables, estamos hablando de biocombustibles, biodiesel, bionaftas, donde la ingeniería química, que es la especialidad mía, bueno, entra en ese rubro. El biogás es una de las más usadas del mundo, como Düsseldorf en Alemania, Shanghái en China, que tiene todo su parque industrial alimentado por biodigestores, donde la basura se convierte en gas y en energía eléctrica. Berlín, acá en Costa Rica hay muchos biodigestores rurales. Entonces, la idea es que en esta empresa llamada Universidad ITERAS también se fabriquen equipos y que la práctica sea con todo clase de equipos. O sea, el estudiante puede salir fabricando biodiesel, puede salir haciendo compostado orgánico para campos a partir de biodigestores orgánicos, puede generar biogás, puede generar energía eólica, puede generar solar, aún más hasta las baterías. Vamos a intentar poner la fábrica de baterías de litio-ion y otras que están en experimentación ahora. O sea, ¿en qué situación están hoy día en este lugar tan especial? Porque, digamos, es un lugar argentino. Ustedes lo vivirán así como algo muy especial. Hacemos educación para el futuro o para el presente, pero siempre mirando al futuro. Claro, justamente yo creo que el día de hoy es un regalo, por eso se lo llaman presente. O sea, es una cosa muy linda. Ver el pasado es aprender mucho. Los primeros generadores eólicos los hicieron hace 7.000 años. Las ruedas romanas, las primeras fuerzas hidráulicas, fueron hechas 500, 600 años antes de Cristo. Los árabes en las cruzadas usaban el guano de los camellos para hacer biogás y calentar las carpas y iluminarlas. O sea, estamos utilizando lo que hemos aprendido de la historia, dándole una proyección de futuro y cuidando el planeta, o sea, generando fuentes limpias de energía. Siempre el impacto ambiental va a existir. Uno cuando pone un piso ya está generando un impacto ambiental. Pero dentro de ese impacto ambiental, un impacto ambiental que la naturaleza pueda absorberlo y remitirlo. Estamos ahora en la fase de creación de la universidad. O sea, ya tenemos los planes de estudio hechos, tenemos que homologarlos, hacer todo el trabajo previo. Y, por supuesto, lo más complicado, el edificio. Es un edificio que no es un edificio convencional. Entonces vamos a arrancar con un edificio primario para que se arranquen los primeros años de las carreras y darnos el tiempo necesario, que yo calculo que van a ser un total de 4 años. No sé si llegamos a arrancar para marzo del año que viene con la creación de la universidad, pero yo creo que ya en un año estaríamos en condiciones de los primeros cursos. Cuéntenos, Ariel, ¿cómo surge esto de ITERAS y qué ha significado en lo personal? ¿Dónde surge? Si digo la verdad, surge en el año 96. Yo me vengo especializando, trabajando en energía renovable hace mucho tiempo y encuentro que en España hay en las Islas Canarias abren un instituto técnico de energía renovable, donde hago un pequeño curso una vez de energía solar básico. Entonces digo, esto no existe en Argentina. Bueno, yo enseñaba en la facultad, siempre traté de hacerlo, nunca se pudo concretar acá. Entonces quise hacer el ITERAS acá, después del 2006-2007 quise hacer el ITERAS acá en Centro de Formación Profesional. Primero se llamaba ITERE, le había copiado el nombre técnicamente a los españoles, Instituto Técnico de Ingeniería Renovable, que existe en muchos lados del mundo, pero acá era como que no existía. Se hicieron cursos de capacitación de formación profesional y muchas cosas más que se están relacionados. En el 2010, acá empezó a haber inconvenientes,
que se frena, me voy a Brasil y armo y fundo el Instituto ITERBRAS. El tema, ¿por qué terminó Instituto Técnico de Energía Renovable y Asistencia Social? En realidad era que era ITERAS, Instituto Técnico de Argentina y Asistencia Social. Pero la asistencia social nació en Brasil. ¿Por qué? Porque fui con el nombre ITERBRAS para poner ITERA Argentina, ITERBRAS Brasil, ITERPOC, para ir a ver cómo generando el nombre de esa manera. En Brasil era ITERBRAS, pero como terminó siendo un OSIPI, que es una organización civil de interés público, terminó ITERBRAS, y como era de asistencia social y como tenía que tener la palabra asistencia social, la palabra coincidió. ¿Por qué el tema de asistencia social vinculado a la capacitación técnica en renovables? No es solamente la capacitación técnica en renovables, sino en biotecnología con orientación orgánica, en cuidado del ambiente, en el tema de cambio climático. ¿Por qué? Porque como estamos trabajando con Cancillería, con el Consejo Consultivo de Cambio Climático, y sabemos que el tema de, que viene un tema muy serio de la migración a la Argentina, va a haber, si un instituto en el siglo XXI no tiene como está ahora la ONU, ¿cómo pone la ONU las cosas? Economía, institutos técnicos, ambiente y asistencia social. Los institutos modernos del siglo XXI tienen que tener esos cuatro puntos dentro de su currícula educativa. ¿Por qué? Porque si uno no, la asistencia social está mal comprendido, no es que asisto socialmente con economía, yo asisto con conocimiento, la economía la genera la misma persona. Primero entender a qué llamamos asistencia social, interpretar qué es asistencia social. No es darle de comer, se le enseña a pescar. Entonces, las compañías, muchas compañías, ahora comienza con la responsabilidad social empresaria con inclusión social, como salió la ley francesa en el año 2016. Francia ya, muchas de sus compañías tienen la responsabilidad social empresaria con inclusión social. Es una obligación de las empresas tener dentro de su partida presupuestaria de lucro un porcentaje para su responsabilidad social empresaria con inclusión social. ¿Pero por qué inclusión social? Porque dentro de la inclusión social tiene que poner el tema del cambio climático y el tema de prevenir riesgos humanitarios o riesgos ambientales. Entonces, la educación tiene que adaptarse a una economía nueva, como se está planteando, que es una economía circular. La única forma que funcione economía circular es que se entienda lo social y lo colaborativo del sistema. Y entonces, por eso quedó, que salió desde ITERBRAS, Instituto Técnico, Brasil, Asistencia Social, se modificó después en Argentina, ITERAS, con la parte de asistencia social. Nació por eso, pero no es la asistencia social como se comprende de un Estado. Entender claro. Además, los institutos tienen que ser autosostenibles. Por eso cada de los institutos que se están armando tienen campos con producción de alimento propio para mantener las becas y el sistema a través de producción agrícola. Porque si no, los institutos en los países, como se viene, muchos en forma privada no se pueden sostener. Entonces, todo el mecanismo de la institución está tratada, diseñada para autosustentabilidad, hasta para ser becado. Y otra de las capacidades que tiene el ITERA es que no se comienza con secundaria, nivel terciario y nivel universitario. Y más adelante con la parte de nivel primario para tener toda la cadena. Y se buscan los nodos con educación virtual y con ecuación dual, donde muchos de los emprendimientos que se desarrollan, los mismos alumnos en los últimos años trabajan en esos emprendimientos, son becados porque hay que mantener el sistema, y al mismo tiempo después se les ayuda a generar los propios emprendimientos, cómo vayan desarrollando sus tareas. Es todo una nueva forma de pensar la educación. Más lineal, o sea, más que donde todo copiando a la naturaleza. En realidad, si uno se lo pone a pensar, esto es muy simple. Estamos mirando el pasado para ver el futuro. Y cuando nosotros decimos que vemos el futuro, a veces estamos mirando el pasado. No podemos plantear programas educativos con la mentalidad del siglo XX en el siglo XXI. Tiene que ser el respeto a la naturaleza, es copiar a la naturaleza. No es tratar hasta qué punto la tecnología queremos implementar.
Este programa, por supuesto, que fue aceptado por el Ministerio de Educación. Estamos haciendo en el INET, en el Instituto Nacional de Educación Técnica, junto con la Asociación Eólica, Literaz, que es uno de los fundadores de Literaz, también la Asociación Eólica, y Fundación Educación y Trabajo. Sí, porque estamos armando el programa de técnico en energía renovable. Soy uno de los del equipo que está armando el programa nuevo de técnico en energía renovable para las escuelas secundarias, dentro del INET. De ahí se va a aprobar en el Ministerio de Educación, que estamos en las primeras etapas, y ya se aprobó en el Foro de Electricidad muchos cursos para Centro de Formación Profesional respecto a energía renovable, las modificaciones de las currículas educativas. Y el tema es la cantidad de horas de clases, se está discutiendo este año. El año que viene, en marzo, ya se lanza el primer año y el segundo año de Literaz en Quilino, en Córdoba. Claro, de eso estuvimos hablando. Bien, entonces, bueno, las energías renovables tienen esta posibilidad de capacitación, de adiestrar técnicos, de formar. Es todo un nuevo paradigma el que estamos enfrentando. Perfecto, sí. El tema es el paradigma nuevo, son aproximadamente 63 oficios que van a ver relacionados a las energías renovables, de los cuales 13, 14 son nuevos y unos 22 son una readaptación de los ya existentes, que hay que readaptarlo bastante. Y los otros son los estándares que ya existen en el mercado, que hay que ponerle capaz unas 10 o 15 horas más de clase para entender las energías renovables. Primero entendamos qué es energía renovable. Que no sabemos interpretar bien. Todos le damos energía renovable a los generadores eólicos o a solar térmico. Esas son fuentes naturales. Energía renovable también puede determinar que es el petróleo, que dura 2.000 años hasta que se genera. Lo que tenemos que empezar es aprovechar los recursos naturales como corresponde, sin destruir el medio ambiente. Pero eso es un tema cultural. Es un tema de cultura. Las energías renovables, nosotros le decimos energía renovable, pero es un tema cultural, que tenemos que cambiar nuestra matriz a vivir sin fósiles. El fósil no podemos seguir utilizándolo como combustible. Ya tenemos la forma, hidrógeno, vehículos eléctricos, vehículos de aire comprimido, biogás para todos los ligeros, o sea, donde están todos los residuos orgánicos. Se puede generar de muchas formas combustibles que no contaminen menos a la atmósfera. ¿Por qué? Es muy simple. Un grado de... ¿Por qué llamamos energía renovable nosotros? ¿Por qué? Porque tiene un ciclo permanente. La naturaleza tiene cuatro estaciones. Tenemos que empezar a entender a la energía como cuatro estaciones. Contanos, Luis, ¿qué vas a hacer en el Instituto de Tecnología de Energías Renovables, ITERAS? Bueno, buen día. Mira, nosotros en este caso, bueno, yo me voy a encargar de la parte de todo lo que sería el filtro para poder trabajar en altura. Yo soy instructor internacional de trabajado en altura o de rescate en altura. Y la idea es, para que la gente pueda comenzar a trabajar, primero pasar por el filtro de si soporta trabajar en altura, si soporta la altura. Nos referimos, por ejemplo, a aquellos que hacen mantenimiento en una torre de molino que tiene 90 metros de alto. Exactamente, nos referimos para poder trabajar, armar el molino y a la vez después a posterior poder hacer el mantenimiento. ¿Cuál es el problema? Estamos trabajando a 90, 110 metros de altura, 80 metros de altura y no toda la gente, por más especializado que sea en la tarea específica que desarrolle, cuando lo tenga que hacer colgado al vacío a esa altura, a ver si pudiese realizarlo. Para no llegar a capacitar gente en esas especialidades y llegar al último punto y decir, bueno, ahora vamos a trabajar en altura y se asusten o no tengan la disponibilidad para psíquica para hacerlo, es que el primer filtro va a ser las 40 horas de capacitación para trabajar allá arriba. ¿Y cómo lo hacen? ¿Llevan a la gente allá arriba? Es la idea. Va a haber dos partes. La primera se va a trabajar en técnicas en lugares cerrados y después con una estructura similar a la de al molino, al aerogenerador, vamos, de menor dimensión pero de gran altura también, se van a realizar las prácticas adentro de esa torre
diseñado para ese tema, ¿no es cierto? Para que sientan la sensación de estar a esa altura. Decinos, y después se va formando la persona para que en altura se comporte como todos aquellos que estamos pisando suelo firme en la llanura. Ese es el objetivo, que la gente cuando ya tenga su capacidad para poder trabajar en altura, el resto se va a seguir formando como operador de soldadura, de electricidad, de todas las tareas que se va a tener que realizar dentro de un aerogenerador. Pero van a estar totalmente ya capacitados para poder evacuar o trabajar en rescate para otras personas si tuviesen que hacerlo en caso de necesidad, o subir, desarrollar tu tarea y descender nuevamente a la tierra. Bueno, ¿y qué sentís en esto de estar integrando el equipo de este Instituto Tecnológico de Energías Renovables que surge por primera vez en Argentina? La verdad que es un orgullo, porque yo tengo ya 30 años haciendo esta actividad de trabajar en altura, de dedicarme a la escalada, dedicarme todo lo que es altura, y poder que me hayan llamado para poder ser parte de esto, siendo instructor ya certificado, para mí es un honor, es un orgullo, porque es algo que va a ser inédito para el país y vamos a comenzar a la par del comienzo de la nueva energía aquí en el país, ¿no es cierto? Bueno, te felicitamos y los vamos a visitar próximamente. Cuando estén levantando ya el edificio, vamos a estar ahí con nuestras cámaras haciendo un programa especial. Bueno, muchísimas gracias y bueno, equipo para trabajar o para que vayan a subirse un rato con nosotros, va a haber. Nos despedimos, nos estamos encontrando dentro de 7 días. En este mismo lugar para seguir descubriendo juntos la energía del siglo XXI. Chau, hasta entonces. Presentó Energía 21. Asociación Argentina de Energía Eólica. Nos esforzamos día a día con el fin de impulsar el desarrollo de la energía eólica, tanto a nivel nacional como mundial. Consejo Profesional de Ingeniería Industrial, 1917-2017, 100 años de Ingeniería Industrial. La Asociación Argentina de Energías Renovables y Ambiente, ASADES, se fundó en 1974 con el objetivo de nuclear a investigadores y tecnólogos de todo el territorio argentino. Actualmente, y teniendo en cuenta la necesidad inminente de impulsar el uso de nuevas tecnologías, la asociación invita a sumarse a todo profesional, empresario, técnico y funcionario vinculado a las áreas de energías renovables y cuidado del medio ambiente a fin de aunar esfuerzos. Sé parte de la nueva revolución energética. Hay mucho por hacer. Batioba, un emprendimiento de la Cooperativa Eléctrica y de Servicios de Justiniano Pose. Producimos y vendemos luminarias LED en todo el territorio nacional. Generamos fuentes de trabajo y recursos para la localidad. Más de 100 ciudades en todo el país iluminan sus calles y avenidas con luminarias Batioba. Nuestros productos cuentan con el respaldo de una institución con más de 70 años de trayectoria. Batioba ilumina tu ciudad.